incrementan 5 o 6, definitivamente aumenta la estadística. Esto es cáncer colorectal, cáncer de piel. Hemos comentado mucho el cáncer de piel debido a la exposición a los rayos solares, obviamente ha aumentado. En cáncer de la infancia y la adolescencia mantenemos más o menos las estadísticas, estamos hablando de lamentablemente entre 50 o 60 niños por año, y en cáncer de mama también mantenemos una cifra arriba de 100 mujeres por año, 110 mujeres aproximadamente en detección de cáncer. Esto, bueno, yo creo que a través de los años y de los programas de prevención, así como se logró en cáncer cervicuterino, también lo vamos a ir logrando en las demás neoplasias. Doctor, ¿cuántos casos o cuántos decesos hubo en el 2015 por los distintos cánceres? No tengo ahorita exactamente las estadísticas porque la Secretaría de Salud tiene un programa de cuando el paciente entra en lo que nosotros le llamamos cuidados paliativos, se regresa a sus comunidades o se regresa a sus hogares para fallecer ahí. Este es un programa bueno porque definitivamente la calidad que puede tener un paciente de atención en su domicilio es mucho mejor que la que nosotros podemos brindarle en el hospital. Y realmente se hospitaliza al paciente cuando lo requiere por alguna situación de urgencia. Yo creo que este año, como dicen, pinta muy bien para cancerología. Como ustedes saben, gracias a las acciones del señor gobernador, este año se inaugura la nueva unidad de radiooncología. Está contemplada prácticamente la obra civil, ya está terminada. El día 11 de este mes empieza a entrar el equipo, que es de la tomoterapia, y tiene un proceso aproximadamente de un mes en que se arma todo el equipo. Está calculado para los primeros días de abril, el primer disparo, que sería el primer inicio de los tratamientos para los pacientes oncológicos. Esto lo hemos dicho y lo ha enfatizado mucho el señor gobernador y el señor secretario.